La imagen urbana de vendedores y pedigüeños que se apostan en las inmediaciones del puente internacional Paso del Norte, mejor conocido como Santa Fe, podría desaparecer para siempre de las mentes de los fronterizos. Una nueva política de caminos y puentes federales intenta borrar esa imagen que durante años ha estado presente, sobre todo en aquellos que utilizan el cruce a diario o con frecuencia. Apoyado por agentes de la Policía Federal, el superintendente de Capufe, Héctor Carrasco Flote, intentará una vez más retirar a decenas de vendedores que desde hace décadas ofrecen sus mercancías. Para muchos, la noticia es positiva. Es buena la medida porque pues, hay mucha gente que viene a malandrear nada más aquí, ¿no? Pero en sí, me parece buena la medida, ¿no? No, pues sí, sí deberían porque a veces te quieren limpiar los vidrios y eso, pero a fuerzas te llegan y luego hasta se molestan. A nosotros nos ha tocado que se molesta la persona. Y como si... Sí, como que es pues a fuerzas, ¿sí me entiendes? Aunque otros abogan por ellos. Ellos también tienen que ganarse la vida, ¿verdad? Pero sí está mal que anden así, pero si les ponen un negocito, un puestecito a todos ellos, donde puedan ellos hacer su negocio también. Pues es gente también que necesita el trabajo, ¿ah? Mucha gente sí es gente, se puede decir, trabajadora, ¿verdad? Pero también hay, creo que están inmiscuidos, hay varios malandros también, ¿verdad? Las autoridades colocaron por lo pronto letreros con mensajes que rezan: aviso, propiedad federal, no vendedores. Con ello, se advierte a la ciudadanía que el puente es de uso exclusivo para el tránsito de usuarios de los cruces. Y es que la medida se da, de acuerdo a las autoridades, debido a que en los últimos meses el puente internacional se ha visto congestionado por vendedores, pedigüeños, limpiavidrios y hasta delincuentes que esperan la oportunidad para robar las pertenencias de los automovilistas. Pues a nosotros nos perjudican mucho, más en esos tiempos que pues estamos en la crisis, de por sí está la crisis mala, carnal, y luego todavía en esos tiempos que pues estamos tiempos que llegan Christmas, tiempos de decembrina, ¿verdad? Que pues uno tiene que aportar un poquito más en la casa. Pues para regalitos y esto, pues ahora uno va a regalos, yo pienso, viejo. Pues trabajar nada más, es lo que nosotros queremos, nada más trabajar honradamente, no queremos hacerle mal a nadie y simplemente nada más, hacer nuestro trabajo nada más. De acuerdo a las estadísticas, por este cruce, más de 5.000 automovilistas y 12.000 peatones utilizan el puente para introducirse a los Estados Unidos, mismos que son molestados por estas personas al negarse a obtener sus productos o servicios. Para Diario TV, Omar Limón en la cámara, Rocío Gallegos en la información.